¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando. Yo, ¿qué tal? Quiero mandarle un saludo a mi gente de DaFlow. Mi nombre es Manuel Cortés, tengo 22 años, mejor conocido como Rique Music. Yo no creo que cambie. Ella no Kim ni tú eres Kanye. Bueno, sí he tenido anécdota mala con artistas, pero o sea que en el momento no, al principio no confiaban, no, creo que pasa, todo el mundo pasa por eso, en su momento no confiaban, no me daban la oportunidad. Te pienso con los ojos chiquititos, tú sabes que tú eres mi monchi favorito, cuando veo tus historias yo me excito. Rique en potencia, uno de los mejores productores del futuro y uno de los que está sonando más duro en el mundo. De lo que mola cuando está haciendo Enrique, sin duda alguna. Tatuani, baby. Yeah, yeah, yeah. Digo, una anécdota graciosa, lo voy a decir en cámara porque es graciosa, con Akin. El ritmo de yo te quiero pa' mí, no te quiero. Ese ritmo lo hice y se lo mandé a Akin. Akin me ignoró el chat. Y bueno, ahí está pa' mí. Las cosas pasan por algo, ¿no? No fue que tampoco mala fe de él, pero me imagino que estaba ocupada en el momento y no se dio. ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué. Sigo aquí pensando en qué. Nosotros nos conocimos por Sench. Cuando yo fui a Panamá, conocí a Rique y creamos una amistad aparte del trabajo. Y él es un pelado, ¿cómo te explico? Humilde, aparte de todo honesto y bien enfocado en su trabajo. Le gusta trabajar. Bueno, sigan trabajando y siempre tener a Dios presente, ¿no? Y tienen que soñar y seguir soñando porque los sueños se hacen realidad. Bueno, mi gente, le habla Dímelo Flow directamente de Miami. Saluda a mi gente de Panamá, de Da Flow Entertainment. Vamos para encima. Dale, gracias, papi. Activo. Dale, va. A mí me modela frente al lente. Y mami por la webcam. Y enséñame lo que yo... Para mí hay una cosa que importa mucho más que el talento, y es la disposición, las ganas y la disciplina que tú le metas a las cosas. Creo que siempre el que viene a grabar ha visto eso de mí, que yo soy una persona que me siento y trabajo, no soy una persona que agarra esto a relajo. Si tú te propones algo, sueñas con eso, lucha por eso, los sueños se materializan, se hacen realidad, los he vivido yo, lo han vivido mis colegas que ya están arriba. Y digo, a mi corta edad no me esperaba mucho, tengo amigos que a lo mejor tampoco esperaban que yo llegara tan lejos. Ya va, vice, vamos a decir a quién contesta, porque aquí es más fre, más, vamos a decir contesta. Aló. Aló, pollo. Ajá. ¿Te habla Rique? Hey, ¿qué sopa, papi? ¿Qué sopa, bro? Papi, está aquí con la gente de Da Flow que me están pidiendo que te llame para preguntarte que qué tú opinas de mis producciones y los demás, bro. Aquí, bro, está en vivo. Dímelo. Rique, para mí en lo personal, Rique Music, como lo voy a mencionar completo, Rique Music para mí es lo nuevo. Rique Music para mí y para muchos es el sonido que en un momento dado fue menospreciado, fue esquineado, como lo llaman, la canela. Entonces Rique agarró la canela y le metió un poquitito de, que si te digo, un té, un poquitito de jengibre, una remolcada, algo así. Y entonces, y hoy en día, el box. Trabajo que está haciendo Rique. ¿Qué más, pues? Sigo aquí pensando en qué. Bueno, pues ya lo escucharon, no de mí, sino de varias personas con las que hemos hecho trabajo. Yo siento que, ya saben, la humildad, la honestidad, o sea, son cosas, la lealtad que tú creas con un grupo de trabajo, son cosas que nadie te puede quitar, ni el dinero, ni las oportunidades que tengas, porque recuerden que lo que Dios te da hoy, si no lo sabes aprovechar, mañana te lo quita. Así que ya ustedes saben, disciplina nada más y echen para adelante, que como dijo Flo, todos los sueños se pueden materializar y cumplir. Así que mi más sincero saludo a todos, gracias por la oportunidad a Da Flow Entertainment, y ya sabes, te lo dice Rique Music. Saludos.